mientras el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, continúa abogando por una solución pacífica en Siria. Los colegas estadounidenses están empezando a chantajearnos lentamente, diciendo que si no vamos a aprobar una resolución en el capítulo 7 en el Consejo de Seguridad de la ONU, entonces van a cesar en su trabajo con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya.